Hola, bienvenido a este momento de amor, que es posible gracias a que tú respondes las encuestas que tan amorosamente el equipo GA coloca en las redes sociales. Y en estos días colocaron una pregunta: ¿qué es lo que más te cuesta aceptar? ¿Qué es lo que más te cuesta aceptar? ¿Y sabías que la causa del sufrimiento es no aceptar las circunstancias que nos rodean? Muchas de las respuestas están enfocadas a la aceptación de las circunstancias con las otras personas y son: me cuesta aceptar la impuntualidad, me cuesta aceptar la falta de compromiso, me cuesta aceptar la mediocridad, me cuesta aceptar el mal genio de la otra persona, me cuesta aceptar los vicios de las demás personas y me cuesta aceptar mis estallidos de ira, me cuesta aceptar que soy desordenada. Me cuesta aceptar que no sé manejar el dinero y me cuesta aceptar la realidad. ¿Sabías que el no aceptar mantiene la mente inmersa en un estado de sufrimiento? Que la aceptación nos libera y aceptar no significa que estoy de acuerdo. Yo puede que no esté de acuerdo con que una persona sea impuntual. Lo que pasa es que yo no voy a perder mi paz porque otro llega 5 minutos tarde, 15 minutos tarde, 20 minutos tarde, hasta media hora. Tu paz interior vale tan poquito. Es hablar con el otro, si hay un acuerdo, si hay alguien que trabaja contigo, es llamarlo y preguntarle: ven, cuéntame qué dificultad tienes para llegar a la hora acordada. ¿Te parecería, si es posible, te parecería bien si de pronto hacemos una modificación en el horario de trabajo? Porque de pronto la persona te va a decir: es que tengo que dejar a mi hijo en la guardería, es que me cuesta mucho el transporte, es que vivo muy lejos. Entonces, en la medida de lo posible, tú también contribuir para tu paz interior. Si sabes que la persona no va a llegar a las 7, sino a las 7 y media, porque ya llegaron a un acuerdo, ya es diferente cuando otra vez se incumple un acuerdo. El pensar también que los otros hacen las cosas mediocremente. Hay formas de evaluar los resultados de las tareas que se asignan y más en la vida laboral. ¿Qué es para ti ser mediocre? Porque es que también tenemos una escala y nos hemos establecido unos parámetros de perfeccionismo que a veces también parece que no nos sirve nada lo que hacen los demás. Entonces, ¿será que los demás sí hacen las cosas tan mal hechas? ¿O será que tú te estás generando sufrimiento y tu ego te atrapa en la idea de que nadie hace las cosas bien? Nadie hace las cosas como tú, te toca hacerlas a ti. Y esa no aceptación te genera problemas de relaciones y problemas de sufrimiento. Las adicciones de las otras personas. ¿Será que yo puedo cambiar al otro? ¿Será que yo puedo evitar que el otro haga con su vida lo que ha elegido hacer? Solo nos queda un camino: trabajar nuestra paz interior. Independiente de lo que pase afuera, independiente de quién sea el otro, si no lo puedes cambiar, y eso es una realidad, tú no puedes cambiar a otra persona, tú no puedes tomar las decisiones por otra persona. Mira, tú no puedes evolucionar sin el otro, sin embargo no puedes evolucionar por el otro. Necesitamos a los demás que nos entrenen todos los días porque nuestra mente está llena de limitaciones mentales y el tratar de cambiar a las otras personas es una de esas. Tratamos de cambiar al otro para que se acomode a nuestro gusto, para nosotros poder estar tranquilos y con tan buena intención, con una intención tan maravillosa, sin embargo no respetamos el proceso de los demás. Así que la persona que dijo que le costaba aceptar la realidad, esa realidad en la que está parada, justo es la que necesita para aprender. El día que yo me pregunte a cada instante qué puedo aprender de esa situación, ese día comencé el primer paso de la aceptación y es valorar cada situación por el aprendizaje que puedo tomar de ella al darme cuenta las limitaciones mentales que me impiden mantener mi paz interior. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.